Y así continuamos siempre en GoPlay, gracias amigos suscriptores. Y pues ya no les digo para dónde vamos porque ustedes ya saben para dónde vamos, pa. Y ahora sí, pues ya estamos a punto de llegar. Recuerden que aquí el ardillita es el que nos va guiando y él es el culpable de que nunca lleguemos. Pero ardillita, usted dijo que usted nos conocía y ya cada... No, los culpables somos todos. Va. Espérenme, pues voy a caminar un poquito. Sí, porque los pusimos a comer más. No, de igual manera, pues mejor así vamos. Dicen que panza llena, corazón contento. Sí. Ajá. Va, Daniela. Mire, pues les voy a pedir una. Les voy a hacer una pregunta. ¿Por dónde los vamos? ¿Por camino o por la quebradita? Por camino. Un chavo me lleva olor como a café. ¿Y usted lo lleva, pues? Uy, coa. No me gusta, pero me entretiene. Oh, ese es un lema bastante bonito. Vos, ardilla, ¿y por dónde es, pues? Ay, no, ¿y viven, pues? ¿Y cómo quiere que ya lo vayamos por la quebrada, entonces? Ah, porque la quebrada sale recto, ¿y aquí? Sí, vámonos por donde salga más recto, va, ¿por qué? Sí. No, pero no, mejor démosle por camino, si quieren. Porque el camino es cierto que va a estar más despejado que la quebrada. Ah, bueno, eso sí, porque mira qué bonito está el ambiente, cómo se ve. Bien despejado el cielo, babos, y te dije que el camino. Quiero ver. Uy, la ardillita, yo creo que él está perdiendo. Sí. Ardilla, piense. Haga números. Es que hay dos caminos y no sé si es este. Acordate. Espere, voy a ver allá. Venga, es más para adelante, Quizá. Yo me imagino que la ardilla ha venido, pero soñando. Sí. Soñando ha venido. En sueños ha venido. Ajá. Y yo solo sé que la niña Zoila me dijo, cuando me voy a vivir, me voy a ir a vivir ahí donde los Martínez, me dijo. Ah. Entonces es allá. ¿Es aquí o es allá? ¿Qué pasó, ardillita? Vámonos, por donde usted quiera. Aquí, estos caminos me confundieron. ¿Quién? ¿Los caminos lo confundieron o usted los confundió a ellos? No, los caminos me confundieron porque uno va recto para allá y el otro va aquí. ¿Y los otros vienen aquí? ¿Los otros? ¿Cómo es? ¿Los otros o los otros? Los otros se refiere a los demás. Sí. Y nosotros se refiere a nosotros. Vosotras. Fíjense que yo estaba confundido. Sí. Aquella quebrada donde nos comimos los mangos, yo decía que era esta quebrada. Por eso que yo decía, raro que no pasaba agua, si en esta y yo miraba que no había una peña que este. Ajá. Por eso. Ay, pues Ramón. Y es esta quebrada. Sí, esta quebrada. No, no es esta, aquella era la de allá abajo. ¿Y qué? La quebrada. ¿Cuál quebrada? La de allá abajo donde hicimos los retos. ¿Y qué pasó? De comer mango. Ahí era. Y se trepa. Uy, se trepa. Vaya, pues, ahí que lo voy a esperar. Sí, aquí es, esta ardillita gran maldilla. Aquí el camino, de hecho. Fíjense que aquí sí protejan de ver este cangrejo. Vaya, ser que tengan. Vaya, aquí está bonito también para descansar otro rato. No, pero. Este, no, me porque ya está cerca. ¿Sí? Vaya, entonces vámonos, pues. No es allí. No es vamos. Ahí está. Casi. Ojalá que encontremos a doña Zoilita. Sí. No mucho sale porque mucho se mantiene muy enferma. ¿Quieren ver un cangrejo? Sí. Denle vuelta a esta piedra. ¿A cuál? Ay, es donde me paré. Aquel día le dimos vuelta, rico. No, dale, ya vas a ver. Ya va a ver. Le digo que ya le dimos vuelta, pues. Pero si le doy a este, se cae. Allá va, ya se salió ya, allá va. Allí va, chilatillo, sí. Allí va. Chilate, Ajá, que aquí son de esos chilatillos los que hay. Aquí no hay cangrejo. Ah, en el río. Ajá, no, esta quebrada puede echar chilates. Pero, entonces, por esta quebrada sí los podemos ir. Mire, allí, la niña Zoilita, como son inteligentes, han hecho una pilita. Sí, esa no la puede secar. La pilita no la seca. Brota bastante agua. Cuatro chorros de agua que le llega. ¡Ey, mire! Un sapo.
un cangrejo. Ah, pero bien gordo. Vaya, vamos al reto, ¿quién lo puede agarrar? Yo no lo puedo agarrar, pero así como está de seco, no se puede. No puede. Sí, un hueso lo va a agarrar. Digamos ardilla, no lo vaya a perder ardilla porque yo aquí no conozco. ¿Sabías que los sapos cuando se enojan te siguen? Ah, ¿se van detrás de uno? ¿Eh? Ah, no, no lo sabía. Nah. Pero lo bueno es que andamos conociendo. La que yo tengo, mi cuñado. Uh-huh. Pues tengo dos que son hermanos. Tres son que son hermanos. Pues. ¿Cuñados? Cuñados míos. Espérenme, la. ¿Tres hermanos tienen tres hermanos suyas? Sí. Tres cuñados tienen tres hermanas. Sí, pero los cuñados, los tres cuñados son hermanos, los tres. Y tienen tres hermanas. Sí. Y va a creer que los tres le tienen miedo a esos sapos. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y usted no les tiene miedo? Yo no. Allí lo hubiera retado, vamos a que te gano, le dije. Pero dice que ellos, a cualquier otro animal no le tiene miedo, solo a eso. ¿Solo a los sapos? Sí. Bueno. Apurémosle, pues, porque... Miedo. Con cuidado, hipotas. Porque miren esta ardilla por donde los lleva. Pero está bien bonito aquí. Lo único que está algo feo el camino, pero ahí vamos. Yo les dije. Está bonito el lugar. Uh-huh. El lugar está bien chido. Uh-huh. Ahí pantan. No, fíjense que a un amigo les contó que como él tenía vacas. Uh-huh. Y se le hundió una en el pantano. Ah. Sí. Como él en el lugar que las tiene, se le metió. Aguado. Él le metieron para ahí. Él hundió. Ajá. Ahí en el pantano. Sí, como pantano de fondo. Estamos a unos minutos. Sí, murió. Ya, hundió. Ya está cerca, ardilla. Sí. Vaya, pues. Yo decía que la ardilla me decía que le íbamos a ir por la quebrada, pero por el río, decía yo. Ah. Ajá. Y como yo, esta quebrada, como les digo, me había confundido que era aquella. Ajá. Ajá. Uh-huh. Ay, ay, ay. Ah. No me quería mojar, dijo el ardillo. Pero le tocó. Qué olor a cangrejo. Ay, los dos. Ay, disculpen ahí por las cámaras que me juegan por un lado. Ay, hágale, ay, 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 Dios. Okay. Vamos con cuidado, Laura. Si quieres, le doy la mano. Pero yo. Exacto. Porque. Va la Dani. Vuela, Dani. Ahí está. Pues yo. Venga. Ay. 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 Bueno, así seguimos aquí siempre con este ambiente que solo se vive en GoPlay. Yo creo que sí, estamos a punto ya. Ahora sí. Ya ahora no es mentira. ¿Sabías qué es esto, Rory? Las semillas que ven. Amate. No es amate. La flor de amate. No es amate. Ardilla, pues. Ahora sí, ardillita. Bueno, la ardilla dice que ahora ya llegamos. Sí, vamos a lavarlo, porque yo también ando. Ardilla es aquella casa que está allá. Bueno, decirle a todos los amigos que ahora sí llegamos, gracias a Dios. Pues nos ha costado un montón, pero llegamos, gracias a Dios, sanos y salvos. Pero antes quiero decirle a todos los amigos que muchísimas gracias por habernos acompañado en la serie de GoPlay. Y que ahorita mismo, nomás termine este video, pues nos visite en Go Entretenimiento. Les vamos a mostrar la historia de Doña... de Doña Zoila, que peguen un brinquito y se labra para otro canal, para que nos acompañen. Pues no sabemos los motivos por qué Doña Zoila se fue de la casa, cómo la pasó estos días, y entonces hay mucho que contar. Así que les pedimos a ustedes, por favor, nos vayan a apoyar allí a Go Entretenimiento. Laura... Pues que los apoyen y pues, ay, que me cayó el azúcar. Y también siempre recordarles que siempre pueden ayudar a las personas necesitadas. Como el chat en vivo, pues también como el número de cuenta ya aparece en la pantalla. También como cualquiera de los integrantes aquí se puede unir ahí a esa noble causa para ayudar a muchas personas necesitadas. Así es, hoy vamos a despedir el video con Daniela para que Daniela allí anime a los amigos suscriptores a que vean el Go Entretenimiento. Daniela, sus palabras. Ah, pues ahí les digo a los amigos suscriptores que sigan viendo nuestros videos y que se pasen para el Go Entretenimiento porque... Vamos a ir a ver a la niña Zoilita.
Así es, viene mucho allí por contar. Y pues entonces saludos para todos los amigos. Decirles, recuérdense, usted puede ayudar a las familias más necesitadas. Nosotros con gusto regresamos aquí donde Niña Zoilita, pues a dejar los donativos que ustedes quieran. Recuérdese, $1, como dijo Juan, 1 centavo hace la diferencia y usted puede ayudar con lo que sea su voluntad. Gracias por habernos acompañado en GoPlay. Recuérdese, de ahorita nos trasladamos a Go Entretenimiento, así que búsquenos allí y continuamos. Nos vemos en un próximo.